Sí, bueno, vamos a ir por partes. En primera instancia, nosotros tuvimos una comunicación con el cuerpo técnico, hicimos un compromiso, perdón, que al final de este mes de mayo nosotros les íbamos a cancelar un mes de salario. Y hemos cumplido, ya tenemos los fondos. El día de ayer hubo una comunicación con ellos para ver el tema de las transferencias y ya este día se estaban haciendo las mismas en función de lo que ellos indicaron. Entonces, ya habíamos hecho esta planificación porque contábamos con la promesa de pago de algunos de los patrocinadores. Ellos estaban honrando hasta donde llegó el campeonato y luego, pues, como la mayoría de los otros equipos, ya no tenemos la posibilidad de tener estos recursos financieros. Esta y ahora lo que nos toca es futbolistas de nuestra Liga Nacional. Esfuerzos adelante, para tener los recursos que nos permitan pagar al plantel de jugadores. Pero ya salimos con el cuerpo técnico pandemia. Y con los jugadores estamos haciendo esfuerzos a través de las aportaciones que hacen algunos miembros de la Junta Directiva y también otros aportantes que quieren al equipo. Además de ello, estamos con la venta de unas camisas conmemorativas al 80 aniversario de nuestra fundación, que en este año 2020 estamos cumpliendo pues 80 años, y estamos haciendo otras actividades de manera paralela para obtener recursos financieros y poder cumplir con nuestras obligaciones. Ahora nos toca pues con los jugadores y con el personal administrativo, y eso esperamos hacerlo durante este mes, y esperamos pues que en estos días ya nosotros alcancemos la meta. No ha sido fácil, Jimmy, pueblo hondureño, no ha sido fácil. Nosotros como equipo Vida sabemos lo que se vive y lo que se siente y las dificultades para salir adelante en este tema, principalmente en la parte financiera. Y es por ello que nos hemos preocupado no solamente por el Vida, hemos hecho gestiones. Oiga bien, hemos hecho gestiones ante el Congreso Nacional, ante la Presidencia de la República, ante la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, ante la Liga Nacional, ante embajadas, diferentes empresas, diferentes personas. ¿Y qué hemos hecho con todo esto? Con el Congreso y con la Presidencia pidiéndole apoyo de una solidaridad deportiva para los equipos de primera y de segunda, para que podamos volver a las competiciones. Eso es lo que hemos estado haciendo con la federación. ¿Qué le pedimos a la federación? Que los fondos que habían para apoyo al torneo de las reservas, que ese dinero se pudiera ayudar a las familias de los jóvenes de las reservas. Si esos son los jóvenes que están en las selecciones menores, en las juveniles, son el futuro del fútbol. Y no han ni siquiera contestado oficialmente si pueden ayudarle o no a estos jóvenes. Con la liga le hemos pedido el apoyo para que interceda con nosotros. Le hemos pedido a la liga, y quiero hacerlo público y le digo a los otros equipos que también lo reclamen, el dinero que nos quitan para los premios. No van a haber premios, señores. Denos el dinero que nos pertenece a los equipos, porque nos han quitado, y otros fondos que también se nos quita para aporte a las ligas menores, porque no hay ningún apoyo que le vayan a dar a las ligas menores. O sea que tienen ese dinero ahí y tienen que devolverlo a los equipos. Yo insto a los otros presidentes que lo hagan. Nosotros hemos estado haciendo gestiones, inclusive con embajadas, para que nos provean a nosotros equipo de bioseguridad para los jugadores, para la familia de los jugadores. ¿Cómo vamos a ir a entrenar si no tenemos equipo? ¿Cómo vamos a volver? Hemos estado pidiendo apoyo a empresas para que nos colaboren también con esto, para que nos ayuden con algunas bolsas solidarias, con equipo de bioseguridad. Todo eso lo hemos estado haciendo y no vemos que la liga lo hace. No importa quién lo haga. Al final no importa que lo haga el Vida, que lo haga la liga, la federación. Lo que importa es que se hagan acciones. Lo que no estamos viendo son las acciones. Ahí hay un montón de directivos en la junta de la liga que se le olvida que están ahí por algunos equipos y que se han creído y se han endiosado y no ayudan a sus equipos ni piensan en los equipos. Entonces, yo siento que el momento que se desarrolle la asamblea va a ser un buen momento para que se tomen decisiones y que se valore, y que las cosas que se han dado antes, que todos sabemos cómo se han dado para elegir a los directivos que ahorita tenemos, no se vuelvan a dar, porque ellos no se preocupan realmente por cómo se encuentran los diferentes equipos. Más, dicen que hasta un dinero que le tienen retenido a los equipos que no son estables, tampoco se lo quieren devolver, ¿verdad? Sabiendo la necesidad que hay en este momento. Esas cosas no deberían estar pasando en el fútbol. Debería de haber mayor cantidad de apoyo y mayor solidaridad en estos procesos.